Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi gaurko arratsaldeonetan eta bueno, gaur hasiera ematen diogu nazioarteko artileren foru honi. Lehenbizi ezker mila emanen dizkion Euskal Museoari eta Lidiari, Sorkunderi eta hemengo langile guztiei egin diguten harrera onagatik eta leku guztiagatik gaurko jardunaldia hemen egiteko. Eta, bueno, bigarrenez aurkeztu nahi dizkizuet gaur gurekin hemen dituguna, Roberta ez daude zer ulertzen, beraz, bueno, horrein egin dugu zer gara, Roberta Batziki eta Ana Elbert. Bueno, decía, me decía que no estabais entendiendo nada, pero que ahora me voy a decir que bienvenidas, esta vez así podemos poner el bienvenidas y bienvenidos, ¿no? Pero más bienvenidas, ¿no? A este Foro Internacional de Artilleras que comienza hoy con esta masterclass que nos dará Ana Eslázquez. Es un placer para los organizadores, que somos el Museo de la Paz de la Rica, de la Rica Gogoratus y la Capitalidad Europea de Donostia 2016, estar aquí y, por supuesto, dar las gracias al Euskal Museo, al Museo Vasco, a Sorkunda Yarza, su directora, a Libia y a todos los trabajadores que nos han posibilitado que pudiéramos estar aquí para esta clase práctica, esta masterclass. Este Foro de Artilleras se enmarca dentro de un gran proyecto que las tres instituciones que antes he mencionado tienen este año, que se llama La Embarcada Artivista, Arterapia y Activismo. Es un proyecto que nos reunirá una vez al mes en diferentes lugares de Euskadi para hablar un poco de de cómo el arte puede abordar los problemas sociales en cuanto a los derechos humanos, los derechos ecosistémicos y los derechos civiles, esta vez a través del arte textil. Y bueno, en marzo tendremos otro encuentro sobre el teatro del oprimido. Y bueno, ahora ya un poco por enmarcar un poco, la masterclass va a tener como dos partes, ¿no? En una primera parte, Roberta hará una breve introducción antes de que pase la palabra a Ana. Habrá una parte más teórica en la que nos van a explicar un poco cuál es su trabajo y luego habrá también una parte práctica en la que procedemos. Entonces, bueno, el museo como cierra a las 7, intentaremos a las 7 menos 10 o así empezar ya a recoger un poco para no hacerles que retrasarnos y sin más, que retrasco y bienvenido. Bueno, yo soy Ana Eslázquez. Ante todo quiero agradecerles a Roberta Batziki y a los organizadores de este foro, haberme invitado a estar aquí con todos ustedes y también a todos ustedes que están acá para estar con nosotros. Bueno, algunos los conozco, a nosotros los vi esta mañana en el hotel, así que bueno. Yo vengo de América del Sur, de la Argentina. En Argentina muchas veces se dice como una broma que los argentinos descendemos de los barcos, porque es un país de inmigrantes, durante muchos años todavía ahora algunos, y también de emigrantes en todas las situaciones caóticas, políticas, económicas que periódicamente tenemos. Bueno, yo nací en la Argentina, vivo y trabajo en Buenos Aires, que es la capital federal, y en realidad mi profesión es la bacteriología. Yo siempre trabajé con un microscopio y con portaobjetos mirando lo que veía. Al mismo tiempo, ¿se oye? Porque yo tengo voz muy baja a veces, ¿sí? Por eso me pusieron esto. Al mismo tiempo, siempre me gustó trabajar con la aguja y el hilo, con telas, y en algún momento me di cuenta que con el microscopio yo podía contar a los médicos, a los pacientes, lo que yo veía. Y descubrí que con el hilo y la aguja podía también contar lo que veía, pero además expresar lo que sentía. Entonces, en un momento, bueno, ganó el hilo la aguja en mi vida. Entonces, esa imagen ahí, que se llama Hilando Historias, es una obra que yo hice que en realidad
parecen bacterias así, al microscopio, y lo de al lado es lo que yo durante años veía por el microscopio. Bueno, yo llegué a la postura de la mano de mi abuela, que había nacido en el Imperio Austrohúngaro. Mi abuela Rosa y mi madre fueron las primeras inmigrantes, mujeres de mi familia, que llegaron a la Argentina en el año 1938, perseguidas por el nazismo. Entonces, ese es el pasaporte de mi abuela. A la izquierda es el papel con el que pudieron salir de Austria, que tiene la suástica. Y el de la derecha es la entrada a la Argentina en septiembre del 38. Y la obra fue como un homenaje a mi abuela en una muestra que me invitaron que se llamaba Mujeres Fundacionales. Y yo consideré que mi abuela fue la fundadora de la familia en la Argentina. Bueno, con ella yo aprendí a coser y cosía todos los vestidos de mis muñecas. Mientras ella me contaba historias de la familia, del imperio, del emperador, de la emperatriz, a tal punto que yo en algún momento pensé que mi abuela conmigo era condesa. Por suerte, no lo fue. Entonces, yo puse como título ¿qué se puede contar cuando una busca el dinero? Porque yo puedo contar cosas cuando busca el dinero. Entonces, en algún momento decidí ir a un taller textil cuando me daba por una amiga. Y llegué a un taller de una tapicista que es muy conocida a nivel mundial y en Argentina, que se llama Canasa. Y en el taller de ella logré entender al hilo y a la aguja como un concurso gráfico y pictórico. Entonces, recopilando historias que lo aprendí de mi abuela y después de mi madre y de toda mi familia, con la aguja y el hilo, intento separar un círculo en mi vida que está marcado por las inmigraciones y también por las emigraciones. Mi hija vive en España, no acá, sino en Madrid, desde el año 2002. Y por todo lo que ha sucedido en mi país, por los dolores dejados, por los tiempos oscuros que vivimos bastantes veces. Entonces, mis obras en general son pequeñas. Tengo por ahí unas chiquitas, van a ver, no miden más de 60 centímetros, a veces mucho menos. Yo uso material de descarte, telas de diferentes texturas, con los cuales hilos, agujas, lanas, a veces incorporo alambres o papeles, cosas que saco de los diarios también. Y bueno, yo siento que con las telas puedo dibujar paisajes, como este, por ejemplo. O en todas mis obras es el protagonista, el hombre como ser humano. Ya sea en una ciudad caótica, transcurriendo en ella. Son todas chiquitas, esta mide 25 de alto por 22 y están hechas con collage de imágenes con tela y las personitas son todas bordadas en tela también. O esta, que es un bosque, el hombre modificando continuamente el medio ambiente en el que vive. También las personitas son todas hechas en tela, que después las recorto, las endurezco y las pongo como a mí me parece, en los lugares que me parecen. Esta, lo que hay al lado siempre es con un pequeño detalle para que se vea más. Esta es más chiquita todavía, esta creo que mide de 15 por 18 y es un planiferio y todas las personas son todas personitas enganchadas. De algún modo se notaría que soy bacterióloga porque parecen bacterias. Y bueno, el hombre también frente a la violencia, que parece que es el único medio que nos podemos entender, ¿no? Todavía hoy. Bueno, y esta obra es la última que hice, porque terminé el año pasado, que la empecé en el 2000,
2002, cuando mi hija fue a vivir a España, su familia, sus antepasados paternos salieron de España en 1492 por la Inquisición. Ella volvió a España. Y la terminé el año pasado, cuando mi nieta, que vive en España, fue convocada a participar representando a España en un equipo de vóley para las Macabiadas. Las Macabiadas son como las Olimpiadas, como las Olimpiadas, pero hechas por los clubes juniors. Y se hizo en Alemania, en Berlín, en el mismo estadio donde Hitler no dejó participar a los atletas judíos. Y eso fue justo 70 años después que mi padre fue expulsado de Alemania por el Tercer Reich. Entonces, al hacer esta obra, que me costó, porque de algún modo marcaba una línea de tiempo entre las emigraciones y las inmigraciones de mi historia más cercana. Y la verdad que al hacerla sentí que mi historia ya no era una línea, sino que era, si no un círculo, al menos una espiral. Por eso también está puesta la aguja. ¿Terminó o no terminó? No lo sabemos. Bueno, esto fue como un modo de introducción de lo que yo hago. Ahora pasamos, con ayuda de Roberta, a lo que nos convoca acá, que son las arpilleras. Y yo voy a decir el mundo mágico de las arpilleras. ¿Y cómo llegué yo a las arpilleras? La verdad que las llegué gracias a Roberta. Así que ella les va a contar un poco lo que son las arpilleras y después, bueno, cómo yo llegué al mundo de las arpilleras. Bueno, yo quiero hoy día conversar con ustedes un poco del tema que nos convoca hoy, que son arpilleras y arte. Es decir, cómo de este mundo, yo me imagino que todos ustedes algo saben de las arpilleras por armas, por mangas, en el estado convocado. ¿Todos ustedes conocen las arpilleras? No. Bueno, las arpilleras fueron textiles pequeños que hicieron las mujeres durante la dictadura de Pinochet para expresarse y contar lo que estaba prohibido. Por lo tanto, como se llama la exposición que tenemos ahora en el Museo de la Paz de Guernica, tiene que ver con memoria, con testimonio y con todas esas historias que el lenguaje cotidiano no alcanza para nombrarlas. Y retomando a Primo Levi, que dice que habría que inventar otro idioma, porque lo que se ha vivido en el horror no alcanza las palabras del vocabulario, se le da la posibilidad a las punzadas, con su lentitud, con su introspección, de poder elaborarse y expresarse por esa vía. Entonces estamos explorando, y el gran camino que hemos tenido en los últimos años, especialmente en el trabajo que he podido hacer en Irlanda del Norte, es explorar y llegar a concretar de qué es un lenguaje. Y no necesariamente una representación histórica de lo que fue la dictadura de Pinochet. Es más que eso, y mucho más que eso, en la medida que si bien ese es el testimonio palpable, en las palabras de un cónsul chileno en Londres que me dice un día, vamos a hacer una exposición, Roberto, y se va a llamar Arpilleras Embajadoras. Van a contar la historia reciente de nuestro país, pero van a provocar a otras culturas a responder. Y ese fue el desafío que en su oficina me plasma, si hacemos una exposición que sea eso, que no quede en ese tema del pasado, porque es importante guardarlo y es importante recordarlo, pero a ver si podemos, hoy en día que Chile le reconoce el valor a estas mujeres que estaban proscritas
que estaba prohibido hacer las arpilleras, tener arpilleras, comprarlas. En ese homenaje que le hagamos, le demos esa voz multiplicadora. Entonces yo hoy día quiero enmarcar, y bien brevemente, lo que yo hoy día hablo de cuatro generaciones de arpilleras. Y en verdad no hay bibliografía al respecto, es un tema que estoy explorando, estoy preparando para un capítulo, y no tiene que ver con el tiempo pasado, sino que voy a mostrar, por ejemplo, esta arpillera, que es de Colombia, y que yo llamo una arpillera de primera generación, y es bastante reciente. Pero es de primera generación porque la hace alguien cuando está viviendo la experiencia. Es simplemente la vivencia misma y pura. Es desde, como digo yo, desde la tripa, desde adentro del intestino que sale la necesidad de contar la historia. Y esta es una historia, ¿por qué quise traer esta? Porque este grupo de mujeres, que se llama Mujeres Tejiendo Sueños de Esperanza, ha ganado el Premio Nacional de la Paz de Colombia el año pasado con sus arpilleras. Y esta es una arpillera sobre el retorno de las mujeres al lugar del drama que las desplazó de su tierra. Y a través de estas arpilleras que hicieron durante estos años, y algunos periodistas y algunas exposiciones, lograron ser escuchadas. Y en esa escucha está el regreso. En realidad, hay dos arpilleras de ellas muy significativas, con visiones totalmente distintas de lo que es el regreso. Como algo positivo o como algo de mucho miedo que se va a repetir lo anterior. Entonces, ese espacio de la primera generación de arpilleras tiene que retenerlo. Lo que yo vivo en este momento y elijo este medio para contarlo, pero esto que está aquí es una pequeña parte de la experiencia de hacer el colectivo, de las narrativas que se van dando mientras las mujeres van cosiendo y van contando. Tenemos arpilleras que yo llamo de segunda generación y que son arpilleras en que mujeres, o en algunos casos algunos hombres, hacen arpilleras en solidaridad con el resto. Como, no quiero usar la palabra copiar porque tiene un sentido un poco peyorativo, pero copiar, se sienten atraídas a utilizar ese medio y es como cuando uno a veces suma una protesta. Uno no ha vivido eso, pero lo siente como propio y quiere hacer algo y se engancha en eso. Y esta es una arpillera hecha por una arpillerista chilena sobre el tema de la tortura. Y es un tema que ella, como lo voy a contar ahora, y solidariza con ese tiempo, pero ella no lo vivió en su piel. Entonces ella se engancha con estas mujeres que lo han vivido. Voy a mostrar una arpillera que yo llamo de tercera generación. Es una arpillera argentina. Y esto es mirando hacia atrás, recordando eventos y trayéndonos al presente con algún mensaje nuevo. Entonces, es algo que trasciende al momento. Es decir, cuando decimos que los jóvenes no se interesan, que no les importa, estos jóvenes fueron a ver una exposición en el Parque de la Memoria en Buenos Aires, donde había 100 arpilleras. Claro que entrar era estar como invadido, ¿no? Era entrar a una sala con 100 arpilleras y estos estudiantes escucharon el testimonio del director.
uno de los encargados, de los educadores que trabajaron conmigo antes que me fuera, y estos estudiantes fueron a los archivos de su escuela, investigaron las historias de las mujeres que ellas sabían que habían desaparecido de su escuela y hacen un homenaje de 40 años. Vamos a ver. De 17 años, de que no vivieron la dictadura. Y es importante, si ustedes logran ver y mirar los nombres de las muchachas y toman las fotos, es decir, se notan los rasgos. Es decir, hay un acercamiento, una producción de ese sujeto como casi propio. La profesora que lo llevó no es una profesora de arte, es una profesora de matemáticas. Es artista textil, pero fuera del colegio. Y ella lo llevó porque era algo textil. Yo no sé si ella sabía lo que eran las artilleras. No. Ella, como era una muestra textil, decidió llevar a sus alumnos. Porque ella quería algo. Entonces, esta experiencia, por ejemplo, para los colegas que trabajan en la escuela, contarle el proceso como se fue dando sería interesante. Aquí ellos se pusieron como equipo de trabajo, quienes participaron, hicieron un video, fueron a visitar a familiares de las muchachas desaparecidas, y ahora tendremos una exposición a contar del 19 de marzo en Buenos Aires, en el Museo de Arte Popular, donde va a haber un espacio para estas cuatro mujeres que ellas hacían cerámica y con potes hechos por ellas mientras estaban vivas, más unas baldosas que los estudiantes a lo largo de dos años han hecho novenazo. Entonces, eso es lo que yo llamo la tercera generación, esa capacidad de engancharse con los temas de otros y vivirlos desde la profundidad. Y bueno, ahora voy a mencionar el tema de hoy. Es para poder decir cómo llegamos hacia la parte del arte, que podríamos tomar de muchas partes y traer una poesía, pero el tiempo no nos va a dar, así que decidimos restringirnos un poco. Y lo que yo quiero contar un poco, para que Ana haga su demostración y hagamos un ejercicio práctico, es cómo a través de este lenguaje de las artilleras hemos podido provocar a artistas a que encuentren y simpaticen con este lenguaje de expresarse directamente. Es casi lo que yo llamo un contested space, un contested language. Es decir, que refuten la idea de que el arte es solo para los que han estudiado arte en la universidad y el fine art. El arte como una fuerza de expresión de las ideas. Ya mañana, los que sigan mañana, verán cuando hablemos de la colección personal mía que se llama Conflict Textiles y por qué se llama Conflict Textiles y no artilleras, a pesar de que el 80% son artilleras. Pero estos artistas que convocados por temáticas que no habían tocado antes en la expresión hacia la sociedad, se han sumado. Voy a mostrar dos... traje esta pieza porque esto está hecho por Deborah Stock, una persona que era artista textil 25, 30 años antes que yo la conociera, que curaba con las telas, con los colores, las texturas, las máquinas de coser, la perfección de la costura. Y entonces el desafío mío fue a que contara y se enganchara con las arpilleras y no copiara las arpilleras, porque no se trata de copiar, sino que ella pudiera expresarse. Ha hecho varias cosas, pero esta también la quise traer porque condensa muchas cosas. Fue una invitación a 6 artistas que yo hice de a ver si pudieran hacer algo para el Parque de la Memoria en Buenos Aires, y que el tema que yo iba a tocar como central, y que es el tema que parte de todas mis exposiciones, es el tema de los desaparecidos. Es decir, ese tema va a aparecer siempre, no aunque sea otro tema, el tema del desaparecido va a ser menos o más, pero va a estar. Y para ella fue un tema muy complejo.
demoró más de 2 años en la producción de esta obra, porque siendo ella originariamente de Estados Unidos, le trajo recuerdos de cosas que ella leyó y que supo que su país hacía en otros países. De hecho, ella recordó los viajes de la muerte de los helicópteros que recogían a las personas y las tiraban al mar. Y esto la llevó 30 años para atrás. Tuvo que recabar en su memoria y tomó el desafío de hacer lo que ella llamaba una exploración de artillera y empezó a trabajar los muñecos y, como iba a ser en Argentina, trabajó a las abuelas de la Plaza de Mayo. Pero ella quería poder acercarse a la vivencia de la desaparición. Y claro, dibujar a las abuelas era solidaridad, pero no era la vivencia. Y entonces yo la contacté con un gran amigo mío, un médico psiquiatra de Córdoba, Miguel Ángel de Ver, que lo detienen con su esposa y ella desaparece. Y se establece una relación entre Débora y Miguel, a modo de que la experiencia de la desaparición ella la pueda ir tomando de alguien que la vivió en su propio, en su propia experiencia. Y trabajamos el tema y ella quería telas que pertenecieron a Taide. Y lo único que a él le quedaba, porque el departamento donde vivían fue saqueado por los militares, fue un mantel donde comieron la última noche que estuvieron. Él ya no lo tenía. Y sirvió para reponer las relaciones con su ex suegra y con familiares que se quedó a raíz de la dictadura. Y entonces le entregan ese mantel y es este trozo que está aquí atrás, y de los lados blancos pone los pañuelos a las abuelas con la foto de Aide. Y no termina esto, que ella siente que todavía falta más y más, y quería poner más, y sentía que el tema era tan grande que no era suficiente. Y entonces Miguel le traspasó el PDF, imagínense la modernidad hoy día, las cartas de amor entre él y ella, y esas fueron plasmadas en esto, desgraciadamente la última exposición se borraron, van a ser repuestas ahora, pero todo este día lleva, digamos, las cartas de amor de ellos impresas, así que se va dando la palabra, el lugar físico, y ella nombra la obra From They Fell Like Stars From the Sky, cayeron como estrellas del cielo. Y entonces son los cuerpos de los desaparecidos que van cayendo al mar, donde están estas narrativas. Entonces de ahí esta necesidad de compartir esta posibilidad de dar la costillera, de indagar, de profundizar, de dejarse tomar de la mano y dejar ir, de, que no es una técnica, la técnica la aprende cualquiera, cualquier taller que yo hago, puedo, 20 minutos suficientes para hacer un dinero, pero lo que es el procedimiento de encontrarse con el otro. Y ahí la dice una historia. Yo digo, ¿cómo la conocí yo a Paberta? Bueno, en el año 2009 a mí me invitaron a presentar una obra en el Museo de Mujeres de un Solo Mundo en Alemania, en Nuremberg, y yo llevé esta obra, que es una obra hecha en telar, y las figuras son hechas en tela, también de descarte, que yo las teñí con cáscara de cebolla. Muy bien, bueno, después les puedo contar eso. Y la llamé Elección o Destino, y la protagonista es la mujer en su rol político y social. Ahí la conocí a Roberta en el 2009, y con ella las artilleras, y la verdad, las artilleras te enamoran. Tienen algo que a uno le llega, porque a pesar de tener los colores, el sol, las montañas, los muñecos, las historias que cuentan son muy trágicas.
y yo tomé las artilleras como una técnica para incorporar en mis obras, pero también sentí que yo podía expresar muchas cosas. Y en el 2011, Roberta me invitó a participar en una muestra en el Museo de Massachusetts con una artillera. Y yo sabía lo que quería hacer. Yo quería hacer algo que me debía a mi historia, que era hacer algo del Holocausto. Pero lo que también tenía muy claro es que yo no quería hacer nada que mostrara los horrores de la guerra, la muerte. Entonces, el tema que tomé fueron todas las personas, como un homenaje a todas las personas que aún a costa de sus vidas salvaron a muchos niños de una muerte segura. Entonces, entre ellos, siempre me impactó mucho Irina Sender, que era una enfermera polaca, o el embajador sueco en Alemania en ese momento, que era Wallenberg, que desapareció, porque no saben dónde. O sea, cuando aparece, aparece su fecha de nacimiento, pero no la muerte. Y bueno, lo que se ve es un collage de imágenes de Viena, de la Viena destruida por las bombas, y los muñecos son o todos niños, y los que son adultos son, bueno, o hay uno que es representante de la iglesia, otros son campesinos o empresarios, y las caritas que aparecen así como escondidas, le doy el crédito a mi nieta, que tenía 9 años en ese momento, y yo le pedí que me haga dibujos de caritas de niños asustados. Entonces, bueno, ella me hizo las caritas, que yo las bordé en tela y las incorporé, con lo cual, bueno, le doy un crédito también a mi nieta, que participó en esta artillera. Y las llamé puntadas de vida justamente porque son niños que bueno, pudieron seguir su vida. Y la verdad que esta la hice entonces ahí en el 2011 para esta muestra, y en este momento está en un museo en... Está en el Guildhall de Irlanda del Norte. En Irlanda del Norte, cuya directora de la parte educativa es Margaret. Así que muchas gracias. Y bueno, el tema del Holocausto, de los desaparecidos, de los migrantes, como se habrán dado cuenta, es bastante frecuente en mis obras, porque creo que cambian de nombre, las cosas cambian de lugar, pero siguen estando de siempre. Y bueno, esta es una obra que la hice yo junto con una colega mía, que una muy parecida a esta está en el Museo de Guernica, así que si van a Guernica la van a ver. Esta es la Pirámide de Mayo, que es una pirámide, no es muy alta, pero está en la Plaza de Mayo, donde está la Casa de Gobierno. Y lo que son abajo en blanco son las pisadas de las madres o abuelas de Plaza de Mayo, que se reunían para peticionar por sus hijos delante de la Casa de Gobierno. Pero como no podían haber más de 2 personas paradas juntas, entonces ya decían, circulen, circulen. Entonces las madres se unían y circulaban a través de la Plaza de Mayo. Y eso lo hacían todos los jueves. Y los pañuelos en realidad eran los pañales de los hijos, con la foto del carnet de identidad. Entonces, bueno, quedó, incluso están en la Plaza de Mayo, si alguien la conoce, están marcadas las pisadas de las madres y los pañuelos. Yo creo que esta la hicimos solamente con los pañuelos, de algún modo simbolizando que, bueno, las madres están muy viejas o muchas se murieron ya.
pero bueno, los pañuelos son el símbolo de la resistencia que ellas tuvieron en ese momento. Y no sé si se lee, pero bueno, hicimos un poema que acompañó a esta maestra. Y bueno, así como dijo Roberta, las palabras de Primo Levi, que fue un escritor italiano que estuvo en campo de concentración, que se podían usar otros lenguajes para expresar lo que uno siente. Y lo que yo hago con la aguja y el hilo, que es lograr posturas o uniones que tratan de reparar heridas o atenuar cicatrices, sin que uno se olvide las cosas que pasaron, pero viendo cómo uno puede seguir para adelante, lo puede hacer cualquiera. Un pintor con sus pinceles, un fotógrafo con su lente, un poeta con su pluma. Y cualquiera de ustedes que está acá, dependiendo de lo que hagan también. Y yo tengo algunos ejemplos, que quizá ustedes los conozcan, de gente que con sus lenguajes siempre era la voz de los que no podían defenderse, mostraban los socorros, como bueno, para los chilenos Víctor Jara, que era un guitarrista, un músico, muerto por la dictadura de Pinochet, Mercedes Sosa, que era una cantautora argentina exilada en la dictadura, Sebastián Salgado, el fotógrafo brasileño, incluso él usa un momento blanco y negro como para que uno no se distraiga con los colores de lo que él quiere mostrar. Picasso, con el Guernica, Goya, con los errores de la guerra, los caprichos también, se enfrenta a la decisión con sus pinturas. En nuestro país está Antonio Berni, que murió hace unos años, que él hacía grandes cuadros con material de descarte y tenía dos protagonistas, que uno se llamaba Juanito Laguna y otra Juanona. Y Juanito Laguna siempre era otro personaje, pero siempre un niño, que era de una villa miseria. O sea, los niños desprotegidos. Y Juanona era una prostituta. Entonces, no siempre la misma imagen, pero era la imagen de las prostitutas. Bueno, hay muchos ejemplos más. Estos son, como para no hacerlo tan largo, lo que yo quería comentarles. Y creo que cualquiera de ustedes, si sabe lo que les preocupa o lo que los conmueve, puede hacer algo con eso. Bueno, creo que hasta aquí. Y muchísimas gracias por haberme escuchado a todos. Y bueno, ahora podemos hacer con Roberta, para los que quieran, un taller. ¿Están de acuerdo? Bueno, muchas gracias a todos.